Y la verdad que es una emoción muy grande cumplir 100 partidos con la camiseta que nada, que desde chico me abrió la puerta para arrancar en el Babi y bueno, hacer todas las inferiores hasta llegar a primera. La verdad que es una emoción, es un orgullo muy, muy, muy grande que tengo y que siento en estos momentos. Así que la verdad que es todo felicidad. Obviamente a partido tras partido uno capaz va agarrando más experiencia y nada, vas aprendiendo un montón de cosas, de compañeros, de técnicos que te van dejando a lo largo de la carrera y nada, y la verdad que hoy me veo un jugador capaz más completo, más capacitado en el tema de la mentalidad. A lo que era cuando había debutado, obviamente con mis pros y con mi contra, pero nada, la verdad que mirando ahí justo la foto que me mandaste, me veo capaz un jugador más completo. Y bueno, yo arranqué primero en un club acá del barrio de Villa Devoto, que se llama Fénix, en el Baby Fútbol, no obviamente siempre, y habré estado 1 o 2 años, habré arrancado a los 4 años, y a los 5 o 6 años ya el técnico que estaba ahí, en el Fénix, que es Pablo Uso, nos llevó a mí y a 2 o 3 chicos más al Comu, también a seguir con el Baby, que justo él también se iba para el Baby allá, así que nos dijo si queríamos ir y fuimos, y bueno, y ahí arrancamos el Baby desde chico ya en el club. Después, bueno, arranqué en infantiles en cancha de 11 con el técnico Ricardo Navarro, que bueno, ahora no sigue más en el club, pero bueno, él fue el que me dio el puntapié inicial para que yo arranque. Me preguntó si quería jugar, y bueno, y ahí arranqué infantiles, inferiores, pasé por muchos técnicos. La verdad que nada, siempre, como te dije anteriormente, de los técnicos te llevas a veces capaz de uno más que de otros, pero bueno, siempre tratás de que te quede algo de cada técnico y sumarlo para tu experiencia, obviamente. Sí, obvio, yo creo que en la carrera de futbolista tenés tus buenos momentos y tus no tan buenos. Yo creo que eso es normal en el jugador. Pero bueno, capaz en los malos momentos o en los que no me tocó tan buenos, siempre traté de que me apoye mi familia, mis amigos. Y nada, entrenar. A veces se hace un poco difícil, ¿no? Porque uno siempre quiere estar bien y ser un jugador regular, pero bueno, hay veces que cuesta. Y nada, y en los momentos buenos aprovecharlo a full, porque nada, eso se disfruta, la verdad. Cuando te van bien, las cosas salen, se disfruta el doble. Y aprovechar los,
los minutos buenos que capaz te tocan. Pero como te dije antes, yo creo que en el fútbol a veces hay más malos momentos que buenos, o menos felicidades que las que tenés. Y nada, siempre apoyándome de mi familia y de mis amigos, obviamente. Y bueno, yo con Nico lo conozco desde muy chico, es un hermano para mí, como ya la mayoría saben. Nos iniciamos justamente en el Club Fénix que te dije anteriormente, juntos, y después fuimos juntos a Comu. Él vivía acá en la esquina de casa, estábamos todo el día juntos, hacíamos la primaria juntos, después fuimos a la misma secundaria, como que toda la vida junto a él. La verdad que me llevo los mejores recuerdos porque, como te dije, o sea, estaba todo el día con él, o sea, desde el Babi, cancha de once, de la primaria, secundaria, o sea, nos la pasábamos todo el día juntos, vacaciones juntos, de nuestras familias, viste, también muy buena relación, así que me llevo los mejores recuerdos. Hoy a él le está tocando estar en otra categoría, pero la verdad que me pone muy contento, justo que ahora que está jugando, así que siempre que puedo veo los partidos de él, y él cuando jugamos nosotros lo mismo. Así que nada, la verdad que son recuerdos muy muy lindos. Y las expectativas son las mismas de todos los años. Obviamente, en lo personal, es sumar la mayoría de los partidos posibles. Es como digo siempre, tratar de sumar minutos. Y en Europa nada, es lo que todos estamos deseando hace años, que es el ascenso del club, que la verdad que sería algo muy lindo para el club, un ascenso a Nacional B, porque ya yo creo que se lo merece, porque están haciendo un excelente trabajo, tanto los dirigentes como todos, están haciendo un excelente trabajo, así que yo creo que ya se lo estaría mereciendo. La verdad que, más allá de todo, la infraestructura que se armó en Comu, yo que lo veo desde chico, creció un montón el club. Y nada, la verdad que sería una felicidad linda poder ascender con el club. Así que esas son mis expectativas para este año. Y el fútbol para mí lo es todo, o la mayoría de mi vida. Arranqué muy de chico, mi familia, mi hermano, mi viejo muy futbolero, mi familia siempre bancando, mi hermana, mi vieja siempre acompañando. Acá en casa no se ve otra cosa que no sea fútbol. Y nada, y la verdad que entrar al campo de juego es algo hermoso, una sensación extraordinaria que pocos lo sienten, y es algo muy, muy lindo. Entrar a la cancha es algo precioso que no se lo. Que es algo excelente. También ver ahí, capaz, cuando entro a la cancha, al Alfredo Ramos, ver a mi familia, a mis amigos, que capaz me van a ver. Eso es algo hermoso también para mí. Y nada, muy lindo, muy satisfactorio. Y como te digo, y más poniéndote la camiseta de Comu, que es donde me vio nacer. Yo, para mí, Comu siempre va a ser mi segunda casa. Y nada, la verdad que es algo muy lindo.